qué me siente. Muchas gracias. Buenos días. Estimados amigos del arte, tenemos el privilegio, el honor y el orgullo de tener al maestro Luis Editor con nosotros en esta serie de conferencias tan importantes y premios Artis Experience que en esta nueva edición hemos inaugurado para poder inspirarnos, motivarnos a todos los artistas, galerías y al mundo del arte para hacer que el arte sea una herramienta útil en la sociedad. Don Luis Editor, como sabéis, lleva toda su vida dedicada al arte y qué mejor que él para que nos pueda motivar y reaccionar en esa carrera de la vida y que el arte de verdad sea una esperanza y una luz en esta nueva realidad que vivimos y que así sea. Quería hacer una pequeña introducción sobre su formación técnica y, bueno, que no hace falta decirla, pero sí, por lo menos nombrarla. En efecto, fue uno de los principales miembros fundadores del Grupo El Paso. Estudió en la Real Academia de San Fernando, en Madrid, galardonado con la Distinción Oficial de las Artes y las Letras de Francia en 1985, Medalla de Oro de Bellas Artes en 1998, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sus primeros trabajos se inscriben dentro de la pintura figurativa para posteriormente atravesar una fase en la que experimenta con el cubismo y finalmente adentrarse de lleno en la abstracción. Al principio solo usaba colores negros, ocres y blancos, pero una vez que descubrió la potencialidad de la luz, empezó a pintar con colores más vivos y con planos lisos, evolucionó hasta emplear como contrapunto en sus composiciones el rojo y en general colores más intensos. Durante su trayectoria como artista, ha realizado exposiciones por las ciudades más relevantes del mundo. Su obra está repartida entre los museos y colecciones más importantes, tales como el Museo de Bellas Artes de Montreal, la Fundación Guggenheim en Nueva York, el Museo de Arte Moderno de México DF, el Museo Nacional de Arte Moderno de París o el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía en Madrid. Quería acabar esta pequeña introducción apuntando o recordando una frase muy, muy bonita que nos acaba de decir Don Luis y luego básicamente quería explicar el motivo del premio, es decir, una simbología, por eso lo debo citar a Don Luis. Quería recordar esta frase: el arte es un acto de amor porque estás sacando lo más importante y profundo de ti para dárselo a los demás. El premio Artis, que lo van a ver aquí, está compuesto por figuras geométricas y una figura orgánica. La orgánica es este huevo que simboliza el inicio, el lienzo en blanco, el volver a nacer. Y quizá eso es lo que el artista encuentra cuando empieza una obra nueva, ¿no? Encontrarse con un mundo nuevo, con unos materiales nuevos, un lienzo en blanco. Y eso forma parte de uno de los tres pilares que mantiene la obra, como apuntando a los tres pilares que mantiene el mundo. Entonces, este inicio implica esa esperanza que tiene el artista o la persona en su vida, ¿no? Que es como el huevo, el volver a nacer. En cierta época yo he hecho muchos huevos fritos y los llamamos así cuando queremos situar un cuadro de la época del huevo frito. El segundo elemento de la escultura es un medio círculo que simboliza otro de los pilares que mantiene también el mundo, que es el trabajo, ¿no? La disciplina, la constancia, el trabajarse uno a sí mismo, tanto a nivel artístico como a nivel de persona. Es un medio círculo porque todavía no está completo y simboliza ese otro pilar de la persona. Y el tercer elemento que forma la escultura es una escultura óptico-cinética, si quieres pasarlo, Víctor, es un círculo, el círculo rojo, lo ve aquí, ya simboliza la plenitud, simboliza la perfección, es decir, la persona ya ha encontrado esa finalidad de su obra, de
vida, esa finalidad de su obra terminada. Y precisamente ese punto rojo está dentro del logotipo de Artis Esquilias, que es el tan querido punto rojo de una obra vendida, ¿no?, que tanto deseamos todos los artistas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para nosotros es un honor y un placer y un orgullo tenerle y concederle este premio Artis Esquilias 2020 en esta segunda edición tan importante para nosotros y tenerle, vamos, 120 años. Muchas gracias. No me pongo de pie. No, ni nada. Es muy bonito. Me gusta mucho. Nos comenta Don Luis cuando estuvimos en su estudio que la mejor forma de aprender es preguntando. Y tiene toda la razón. Entonces, yo quería, me voy a sentar, con vuestro permiso, quería iniciar esta ponencia. Esta conversación es con Don Luis, preguntándole dos preguntas. Quiero saber cuál es el futuro, o sea, cómo se ve el futuro del arte. La segunda pregunta es, ¿qué motivación nos da? Porque esta feria está llena de artistas, también hay galerías. Pero ¿cuál es la motivación que usted nos daría para nuestra carrera artística? ¿Y cómo ve el futuro del arte contemporáneo? Serían dos preguntas quizá también unidas, pero bueno. Bueno, lo del futuro del arte contemporáneo para mí es un poco tarde, porque ya futuro no tengo ninguno. ¿Y cómo veo los pintores? Pues me interesa mucho ver así, sobre todo hay que está lleno, ¿eh? Cómo trabaja la gente, yo me quedo asombrado de lo que trabajan. ¿Qué voy a decirles yo que ellos no sepan? Ellos saben, los que de verdad hacen este oficio con seriedad, porque es su vida, este oficio hay que hacerlo, porque es tu vida, si no, dedícate a otra cosa, es tu vida entera la que pones ahí. Decirles que a pesar de todas esas zarandajas que se ven por ahí todo el tiempo, que se olviden de eso y que sean capaces de seguir adelante. Yo he visto que hay muchas cosas diferentes, hay mucha personalidad en el trabajo de la gente que hay ahí. Eso es muy importante. Y que sigan eso, que sigan seriamente, porque es lo que vale. Y es lo que va a darle satisfacción, la satisfacción de este oficio que es maravilloso cuando se hace de esa manera, no para entretenerse ni divertirse, ni para ganar dinero, sino cuando se hace y se pone el corazón entero en ello, se hace porque no se puede vivir de otra manera, eso es maravilloso. Es un oficio maravilloso, sigan ustedes adelante, que vale la pena. Puede ser muy duro, pero es tan, tan bonito crear algo, dar a luz algo que es importante y que es vuestro, profundamente vuestro, y que se lo dais a los demás. Eso es muy bonito, porque en el fondo yo con la edad he llegado a una conclusión, y es que nos damos tanto mal, es tan difícil este trabajo, pero vale la pena, y en el fondo lo hacemos porque queremos que nos quiera. Queremos que la gente nos quiera, tenemos como una sed de cariño y hacemos eso y se lo entregamos a los demás y cuando eso les gusta, lo comprenden, les gusta y les parece bien, es muy bonito porque es como un amor correspondido. Yo creo que sin ese amor correspondido no se puede ir adelante. Hay que sentirlo, hay que tenerlo,
porque eso es lo que le anima a uno en este maravilloso camino y tan terrible al mismo tiempo, porque es muy duro, es muy difícil. Yo cada vez cuanto más viejo he sido, más difícil lo he encontrado. A mí hay gente que me dice, bueno, pero usted lleva 60 años pintando, ya eso se lo sabe usted. Yo digo, es cuando más difícil, yo cada vez más difícil lo siento. Cada vez es más terrible, pero cuando lo sacas adelante es maravilloso. Es maravilloso. Sigan ustedes adelante. Muy bien, muchas gracias. Y también quería decirle que se olvidó a don Antonio Cátedra, secretario y persona de confianza de don Antonio Feito, maestro, y tenerla aquí. Muchísimas gracias por su colaboración, don Antonio. Quiero dar un aplauso también. Muchas gracias y buenos días. Yo estoy contento por la homenaje que se le está haciendo al señor Feito, al maestro, como a él le gusta que le llamen, el maestro, además porque lo es. Y estoy contento porque yo admiro su obra muchísimo, no por pelotearle, sabe de sobre, yo tengo cosas escritas donde digo su forma de trabajar y la forma de expresar su interior en la obra que hace. Entonces, todos los premios son buenos, las condecoraciones hacia una persona, en este caso hacia el señor Feito, y como persona de confianza, pues le doy las gracias igualmente y espero que le den muchos más premios todavía, aunque ya no le caben en el currículum. ¿Qué te ibas a decir? Aunque ya no lo queda mucho tiempo. No, no se dicho, ha dicho ahora que hasta 120 años nos echa adelante a todos. No, es que todavía te pueden dar muchos premios. Y todavía te tienen que dar premios que ya te los mereces, aunque tienen muchos muy importantes. Y de fuera de España, que eres oficial por un lado y luego a los años después comendador de las artes y las letras francesas. Y aquí todavía no se han dignado a darte ni el Velázquez y el Príncipe de Asturias, que también te lo diría que me dan, puesto que tiene raíces asturianas por parte de tu padre. Así es que. Pero por lo menos el Velázquez tendría que haberte lo dado, porque si hago comparaciones con otros premios que han dado de Velázquez, entonces no viene a cuento, que lo diga yo aquí. Muchas gracias, Antonio. Yo te agradezco mucho esas palabras de cariño y que hablas de esa espina que llevamos todos. Todos dentro, aunque no lo admitamos, de los premios, pues sí, es muy bonito y gusta mucho recibirlos porque es un reconocimiento a tu trabajo, y no es otra cosa, y eso siempre gusta mucho, sí. Pero no sé, a ver si hubiera aquí en la sala alguien que tuviera mano para que me dieran por lo menos el Velázquez. Hay premios que los dan luego a título póstumo. Sí, bueno. Y sabes que me tiene dicho, dice, si me dan un premio de eso a título póstumo, ya sabes lo que tienes que decir. Claro, porque vamos, que no se han muerto a los 60, que tiene 91, desde qué tiempo han tenido. Y obra buena y de todo, y premios para reconocerlo. Sí, pero aún falta. ¿Qué más? Yo tengo muchas preguntas, pero quiero que el público aprenda con ellos, que ellos pregunten. Pregúntenme. ¿Se oye o no? Sí, perfectamente. Pregunto. Bueno, es un pedazo de honor tenerle aquí. Muchísimas gracias por venir y por estar aquí.
Me encanta que le hayan dado el premio, ojalá que le den el Velázquez. Y me ha llamado la atención cuando ha dicho que según va pasando el tiempo y que ahora resulta que para usted es más difícil hacer la obra, ¿no? Sí. O sea, que no se gana soltura, no se gana ese tipo de cosas, sino que todo lo contrario, que cada vez se va complicando más la cosa y cada vez es más difícil. Y me gustaría que explicara un poquillo por qué le parece ahora todavía más difícil. Bueno, eso que ha dicho de soltura, por ejemplo, es un tic del oficio. El oficio, la técnica, la manera de trabajar, todo eso, ya está más que olvidado, ya es matemático, ya es automático, quiero decir. O sea que eso es fácil, pero la pintura no es eso. La creación no es eso. Eso es la técnica solamente, que está muy bien. Hay que saberla, desde luego, porque yo le digo a todos los jóvenes que me preguntan, digo, lo primero en este oficio, tienes que aprender a pintar, tienes que saber pintar. Eso es lo primero. Luego ya después de eso ya te puedes ir y volar a donde quieras. Pero hay que saber a pintar, hay que saber pintar. Y claro, es natural que a cierta edad ya tengas un automatismo de oficio, que es normal por el trabajo de años y años, pero que con eso lo importante es saber lo que haces con eso. Es hacer algo, continuar haciendo algo y avanzando por ese camino que uno se ha propuesto, avanzar y avanzar y avanzar, cada día un poco más, cada día un poco más. Y algunos días nada, hay que esperar y hay que tener mucha paciencia y esperar siempre con muchísima ambición de lo que quiere uno hacer. Eso de la ambición es muy importante. Es muy importante, hay que querer siempre hacer el máximo, siempre. ¿Y qué más? Quería preguntarle, Luis, en sus inicios, ¿cómo, o sea, que tuvo alguna dificultad, fue una, en sus inicios como artista, ¿no? Es decir, dificultades, si yo te contara, no tuve nada más que eso, porque a mí nadie me regaló nada, yo no tenía medios, no tenía una familia siquiera que estuviera en este ambiente o en un ambiente intelectual o artístico, nada. Todos fueron problemas y yo luego con el tiempo me alegré porque eso me dio mucha, eso me dio mucha fuerza para luchar en la vida. Desde el principio tuve que luchar mucho y muy fuerte. Primeramente para conseguir empezar. Y una vez empezado, en unos tiempos muy difíciles, los jóvenes no teníamos dinero. Si no tenías un papá y una mamá que te lo pagaban, pero ese no era mi caso, pues empecé haciendo carteles y encarguitos, así, que era lo que podía, y con eso iba pagándome el material del trabajo en la escuela. Parece que no, pero eso es muy importante, el tener una tela, el tener colores, es muy importante. Y con eso pues sí, nos íbamos pagando. Pero las dificultades han sido enormes de siempre. Okay. Muchas gracias, Luis. Hay una pregunta también aquí del señor. Sí. Don Luis, le quería preguntar algo que puede a lo mejor resultar un poco indiscreto en cuanto a la creación de cada uno, pero yo tengo una curiosidad.
especialmente en el arte abstracto, cuando usted se enfrenta a un cuadro y al lienzo blanco, ya tiene en la cabeza el cómo va a ser al final ese cuadro, o realmente es algo que hay una chispa inicial y luego se va desarrollando y puede ir variando. ¿Cómo es eso? No, en la cabeza nunca tienes nada, sobre todo nada en la cabeza, es puro instinto. O sea que tú tienes, yo siempre lo digo, que un cuadro no tiene que decir nada. Una pintura tiene que existir. Si existe, ya dice todo. Por eso, plantearse, yo nunca me planteé antes de ponerme a trabajar. Yo tengo ciertas ganas que no son, no se pueden describir de una manera concreta. Tengo ciertas ganas de cierto espacio, de ciertos colores, de cierto, y voy por ahí. Y luego el cuadro te va llevando también en lo que haces. Te va llevando por un camino que a veces es el bueno y a veces es el malo, y tienes que estropear todo lo que has hecho. Pero es una disposición interior del artista la que te lleva a hacer eso, ser pintor y querer crear. Y es eso lo que sientes delante de una tela blanca. Y si lo haces es porque tienes una absoluta necesidad de hacer. No es una cosa que digas, bueno, ahora voy, estoy aburrido, voy a divertirme un poco. No, tienes que tener una absoluta necesidad. Es vital el hacer eso, tienes que tener esa necesidad. Y entonces, pues, hay que decir que a veces es muy difícil lanzarse, es como lanzarse al agua fría. Es terrible empezar. Esos primeros empieces, perdón, a veces son terribles, pero hay que decidirse, hay que tener. Don Luis, un poquito de agua, vamos a servirle. Sí, por favor. Aquí también tenemos a Patricia, que nos va, Patricia Candevila, es pintora también. Bueno, sobre todo agradecerle que esté aquí, que es un honor, y encima verle tan cercano y tan divertido, es muy tierno. Y yo quería preguntarle si todavía sigue sintiendo esa necesidad de pintar cada día cuando se levanta, y si esa necesidad ha cambiado o ha sido diferente en algún momento, en alguna etapa de su vida, o siempre es la misma. ¿Y qué tipos de, qué temas, si hay algunos temas que le inspiren para pintar? En este camino la evolución es muy importante, es lo más importante. O sea que uno cambia y uno evoluciona, no se puede uno quedar en ninguno de sus hallazgos, de sus cosas que le salen a uno bien. Y uno dice, ay, qué bien esto ha salido, esto qué es. No te puedes quedar en nada, porque lo importante es la evolución. O sea que no hay tema para quedarte, o para seguir, o para hacerlo al día siguiente. No. Eso es, yo creo que es lo más difícil la gente de comprender. En el momento que tú ya te has puesto un tema en tu cabeza y vas a hacerlo así, 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 eso ya está muerto.
No. Es algo que tú sientes, pero que tienes que materializarlo. Ese es el problema de toda la creación. Tú lo sientes y eso existe en ti, pero lo difícil luego es materializarlo, hacerlo visible en un cuadro, en una escultura. Ese está el problema de la creación y es la creación pura. O sea que si antes de eso ya tienes planes y maquetas y eso ya... No. Cano Bárbara, por otro día, hablaba de que él ahora, en esta fase de su vida, le interesa mucho el tema de la trascendencia. Y él pintaba abstracto, pero con esa idea de la trascendencia. Por eso le preguntaba. No, la trascendencia es algo que es completamente unido al camino de un artista, es trascender. Lo que haces, eso es evidente, pero eso es normal, es lo que el pan nuestro de cada día, esas pretensiones de trascender todo, hasta esa silla. Allí hay una señora que está como loca por sacarme el brazo. Perdone, señora, dígame. Comienza el cuadro, comienza a tratar de hacer esa creación de acuerdo a lo que está sintiendo en ese momento. ¿Cómo sabe que el cuadro ya está terminado? ¿En qué momento de lo piensa, siente usted que hasta aquí? ¿Cómo funciona esa parte de su creación? Bueno, en realidad yo siempre he pensado que un cuadro no se termina nunca, porque siempre hay más allá. Hay que dejar ese día el trabajo, dejar ese cuadro contra la pared y cogerlo a lo mejor al cabo de 20 días, de un mes, y entonces con el tiempo la idea que había en el cuadro ya ha madurado. Y entonces lo ve lo que le faltaba a ese cuadro para hacer lo que usted quería hacer y que no veía. Eso es muy, muy normal en ese trabajo. A veces uno se atasca y no lo ve, no se ve. Está uno demasiado metido y no se ve. Hay que dejarlo. Hay que dejarlo y volver. Yo hay cuadros que los he cogido y he cogido durante 2 años o 3 años. Y hay otros cuadros que en la primera sesión han salido, como yo digo, solos. Hay a veces que salen solos. Yo digo, ¿esto qué? Sí. Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias. Y la pregunta es, como artista que es la larga trayectoria que ha tenido, ¿hay algo que dice que le hubiera gustado haber realizado? Como en el mundo, en el campo artístico, me refiero. Pero quiere decirme que si hay algo que no he realizado, que no he conseguido, casi todo. Casi todo, casi todo. Todavía me lo pregunto y quiero, pero ya yo hubiera querido tener unos cuantos años más para seguir. Pero ya es muy difícil para mí, ya no puedo físicamente, no. Y además que llevamos un mecanismo dentro y ese mecanismo se va desgastando
y un día se encuentra uno con que se ha parado, ya no está. ¿Y qué hace uno sin ese mecanismo? Es muy duro, muy difícil el decir yo ya no tengo ese mecanismo, ya no marcha. No sirve para nada empeñarse en hacerle marchar de nuevo, no. Se acabó. Es muy triste, pero es así. Es la vida de los artistas. Cuando se acaba, se acaba. Y una cosa además que a mí siempre no he querido acabar, como ha habido muchos artistas famosos que todo el mundo conoce y que al final de su vida han seguido y seguido y seguido y seguido. Y los últimos años, francamente, hubiera ganado mucho si se hubiera parado. Por eso hay que saber pararse a tiempo también. Es así, la vida es así, le dice, bueno, ya ha llegado bonito, ya está bien. Ahora ya descansar, bueno, a descansar. Ya se acabó. O sea que siempre hay cosas que uno hubiera querido hacer y que no ha hecho. Don Luis, no sé si usted cuando está hablando se da cuenta que está creando sus palabras y para nosotros sigue siendo arte, sus palabras. Sí. Acabado, bueno, es que cuando se es un artista es mi reputación. No se rían, que es verdad, lo digo en serio. Pero me hace gracia hablar de... Hombre, yo soy que soy alguien de muy importante. Si no, no estaría aquí con este trasto que me han regalado. O sea que... Pero bueno... ¿Se rieron ustedes mucho con el señor Canogar? Bueno, no me interrumpas, que yo no he acabado. Y ya no sé qué estaba diciendo. He pedido permiso. Sí, pero ahora me ha cortado el hilo. De sus épocas, Luis, la arena, el blanco y negro, o sea, el rojo y el negro. El negro. ¿Hay alguna predilección por algún tipo de, también de colores incluso, o sea, de técnicas, las arenas, las, los blancos, alguna técnica, algo que te gustaría, o sea, o que tenga predilección? No, hay unos que uno los siente más fuerte, otros menos fuerte. Pero en el momento que están ahí, que uno los ha aceptado y ha hecho que existan, pues eso vale. No hay, no te rías, no hay una preferencia. Sí hay cuadros que a veces con la edad, cuando el chisme ese se para, y ve uno su obra, de vez en cuando ve un cuadro que no se acordaba de nada y lo ve en casa de la gente, una galería. Y... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo podía hacer eso? Sí, sí, es cierto, sin ninguna modestia. Yo digo, pues si yo ahora no puedo hacer eso, pero es una barbaridad. Pues es así, es así. Otros que se sorprende uno mucho de... Maestro, un honor estar aquí. Conocía su obra, pero la persona que estoy descubriendo hoy me parece extraordinaria. Muchísimas gracias. Yo quería hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Pintores le han
Porque usted nos inspira algo, pero ¿qué le inspira a usted? Pintores pocos. Cuanto menos mejor, porque, hombre, hay tantos, pero ese no es de... No es una inspiración directa. Lo que llaman ustedes la inspiración, que sea en pintores, que sea en objetos, que sea en ciudades, que ya, no, eso entra en vuestra vida. Eso entra en la vida y se queda ahí y hace pozo. Y del pozo eso es donde va saliendo inconscientemente, sin pensarlo. Porque yo, hombre, ¿qué le voy a decir? Yo adoro a cientos, a miles de pintores que han hecho cosas maravillosas y que son muy importantes. Yo no me creo el mejor pintor del mundo. Bueno, casi. Pero no. Pero yo admiro mucho, pero esa admiración no se traduce concretamente en una inspiración. O sea, yo he conocido a pintores muy, muy famosos, muy conocidos. A mí me pasó una cosa muy curiosa porque yo a ese pintor lo admiraba mucho, que es Miró. Y estando en París tenía yo una exposición e iba todas las tardes, porque vas a las tardes a ver si ha pasado bien importante por allí y qué han dicho de su exposición. Todas estas cosas que tenemos los artistas. Y me dicen, hasta el señor Miró aquí a ver tu exposición. Uy, a mí casi se me cae el techo encima, digo, Dios mío, y yo no estaba aquí con lo que me apetecía conocerle. Y me dice, no se preocupe, ha dicho que viene mañana a las 4 a verle. Ay, ya digo, bueno, muy bien, bueno. Al día siguiente a las 3 estaba yo allí, sentada en una sillita esperando que el señor viniera. El señor miró que fue maravilloso. Volvió otra vez a ver mi exposición. Hablé con él, que es maravilloso, figúrese hablar con uno de sus ídolos. Pues yo estaba completamente alucinado, habló conmigo, muy simpático, muy... Hay que decir que Miró con la gente joven siempre ha sido maravillosa. Y me invitó a la cena, porque él inauguraba al día siguiente su exposición, se llamaba él. Y me invitó a la cena de inauguración y todo. Pero yo era muy tímido, yo no aprovechaba esas ocasiones de una manera. Para mí eso fue un golpe de luz que imaginó, que iluminó más y mejor mi camino. Fue maravilloso. Por eso, pero yo no me puse al día siguiente a hacer mi dos en mi cuadro. Ni mucho menos. Nadie hubiera dicho que yo he conocido a Miró cuando vi mi obra. Pero Miró está ahí porque estuvo dentro de mí. Y las cosas son así. Uno tiene que estar abierto a todas las oportunidades y a todo lo que es la vida. Y ya está, y se queda ahí. Y luego si sale, sale, si no sale, se queda ahí. Pero mientras está ahí, pues es algo que os ha enriquecido. ¿Quién es?
Hola, buenas tardes. Es un placer escucharle. Soy Don Seney, un pintor que comienza debajo de su estela, y agradecerle sus palabras tan afables, ¿no? Y llenas de candidez, no sin alguna nota de originalidad, ¿no? Y decirle que, o por lo menos, que estoy un poco de edad emocionado, ¿no? En el sentido de que usted dice que se acaba, ¿no? Nosotros, o yo, por ejemplo, quiero coger ese testigo, ¿no? Y ese testigo es, a la hora de que cuando me enfrento a una obra de trabajo, sobre todo en el blanco y tal, esas emociones viscerales, ¿no? O esa aspiración, ¿no? Y sensaciones, ahí donde parte mi, no sé, mi pensamiento. Y claro, ya termino, esas emociones a veces campan sus anchas. ¿Dónde andará esta? ¿Dónde andará la otra? Por aquí, por allá, por no sé, por cualquier lugar de, ¿no? De nuestra España, de mi Madrid, tal, ¿no? Eso es lo básico, y claro, me siento muy identificado con usted, sobre todo por ese comienzo, ¿no? Visceral y auténtico, y el comienzo de esa desnudez, ¿no? Creativa, ¿no? Que es tan importante. Claro, decía, ¿no? Que mucha gente no comprende, ¿no? El momento ese de, que a veces se nos escapa, ¿no? Pues lo digo, esto, esas sensaciones son mis niños, ¿no? Que uno va para aquí y dice, a ver, ¿tú dónde andas? ¿No? Bueno, quédate ahí, tú. Otros cogen su personalidad y luego después se manifiestan y dicen, bueno, aquí estoy yo y tal, ¿no? Y en definitiva, ¿no? Pues agradecerle, ¿no? Esa conexión que he sentido con usted en este momento, y bueno, y mi más cordial enhorabuena por su trayectoria pictórica. Y que le den el premio Príncipe de Asturias y puse Asturias. Muchas gracias. Sí, sí, que me lo den. Dios le oiga. Pero sí, yo le comprendo perfectamente. ¿Cómo no voy a comprenderle? Pero me divierte porque nunca me habían dicho que era cándido. Hasta ahora. Nunca me lo habían dicho, me han dicho muchas cosas en la vida, pero cándido no, pero es bonito, es una candidez que llevamos toda la vida y que no hay que perder. Es como ese niño que llevamos siempre dentro. No hay que perderlo nunca, porque es maravilloso. Y es el que nos dice todo así, al oído. No hagas gilipollas, que por aquí no. Está muy bien. Muchas gracias de haberlo dicho. Maestro, un honor estar aquí. Conocía su obra, pero la persona que estoy descubriendo hoy me parece extraordinaria. O sea, que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué pintores le han inspirado a usted? Porque usted nos inspira hoy, pero ¿qué pintores le han inspirado a usted como persona, no, como artistas? Cuando menos mejor, porque, hombre, hay tantos, pero ese no es de, no es una inspiración directa. Lo que llaman ustedes la inspiración, que sea en pintores, que sea en objetos, que sea en ciudades, no, eso entra en vuestra vida, eso entra en la vida y se queda ahí. Y hace pozo. Y del pozo, eso es donde va saliendo inconscientemente, sin pensarlo. Porque yo, ¿de qué le voy a decir? Yo adoro a cientos, a miles de pintores que han hecho cosas maravillosas y que son muy importantes. Yo no me creo el mejor pintor del mundo. Bueno, casi. Pero no.
Don Luis, un honor. Simplemente gracias por estar aquí con todos nosotros. Yo le he oído comentar que usted en sus inicios no tenía familia ni estaba en ambientes intelectuales y artísticos, y a mí me gustaría saber, que yo que me he sentido un poquito identificada en ese caso, ¿qué es lo que le mueve a usted? ¿Cómo es posible que, no teniendo ningún tipo de familia ni estar en ningún círculo, decide tirar hacia adelante en ese momento tan difícil y ser artista, pese a todo? Me gustaría saberlo. Bueno, pues mire usted, en principio, yo cuando era niño, el regalo más grande que podían hacerme eran unos lápices de colores. Yo era un desastre porque donde había un papel, allí que lo dejaba destrozado. Me encantaba. Es curioso porque tenía un hermano que dibujaba muy bien. Un hermano mayor, yo lo envidiaba mucho porque él dibujaba muy bien. Yo no, yo garabateaba y garabateaba toda la vida. Y fue muy difícil porque yo no hacía ni cogía el camino que mis padres querían que cogiera. Y este camino yo me lo encontré, me escogió a mí, no fui yo, pero cuando llegó fue deslumbrante para mí, porque ciertas circunstancias hicieron que yo pudiera entrar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que yo me preparara antes, que hubo una persona que dijo a mis padres, este niño tiene que entrar en la escuela, porque me había puesto dos bodegones y se había quedado muy sorprendido de los dotes que tenía yo. Y ya, yo me encontré, yo estaba embarcado en una historia de fe enorme, porque quise ser jesuita y tenía una fe enorme en la religión y pasé con esa fe sin trabajo ninguno. De esa fe pasé a la fe del arte. Pasé a ya no era ser cura ni la cosa religiosa, era la pintura. Pasé así y entré en la escuela y desde ahí salió todo. Me di cuenta que lo que había que hacer era aprender a pintar. Y en eso me empleé a fondo los 5 años de la escuela. Y había que manejar el oficio así, para no pensar en... Y fue así, el ese. Mis padres y mi familia se quedaron así, sorprendidos, porque este niño, ¿de dónde saca esas cosas? ¿Y qué hace? Pero como me veían trabajar noche y día, se puede decir, cuando no estaba en la escuela, estaba en casa trabajando, aparte del trabajo que tenía que hacer para sobrevivir con mi padre. Yo siempre creí, yo fui un niño diferente. Yo no fui como los demás niños, yo no jugaba como los demás niños, yo era diferente. Y así fue como, sin saber cómo, yo eso me encantaba y cuando se presentó el momento apropiado, pues yo entré ahí como un toro, vamos. Y hasta hoy. Pero siempre, siempre creí que
que tenía algo. Sin falsa modestia, porque la modestia en un artista siempre es falsa, falsísima, porque digamos lo que queda, digamos lo que digamos, nos creemos los mejores del mundo, siempre. Es muy falsa, pero bueno, no se puede decir, pero fue esa fe, yo no la perdí nunca. La llevé siempre en mi aparatito, que ya no marcha. Pero hasta hace muy poco ha marchado. Ya marcha de otra manera, pero claro, ya cuando veo un cuadrazo como esa pared, ya sé que no puedo hacerlo. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Dígame. Maestro, yo cuando, bueno, me gusta escucharle, diga lo que diga, pero me encanta. Yo cuando voy en un museo o visito una exposición, hay muchos cuadros y enseguida, la mayoría de las veces, se dice, mire, ahí es un feito el que usted se llame Luis o Don Luis, yo creo que no tiene tanta importancia. Lo que importa en este caso, por lo menos para mí, es que se le caracteriza por su nombre y se le conoce sus cuadros, ¿sí? Y entonces no sé muy bien cómo, digamos, formular mi pregunta muy bien, pero no cabe duda que tiene usted, por lo menos en una serie de cuadros, como una marca, si se puede decir, que es por la cual se le reconoce. Y me gustaría preguntar si esto es importante o si eso alguien conscientemente o inconscientemente va creando un estilo muy propio que es necesario para que le reconozcan y le valoren. Porque si no, no tiene uno su personalidad. O sea, la personalidad de uno al final se revela y se sigue revelando durante un tiempo, aunque luego uno puede cambiar. ¿Es esto importante o es necesario o es imprescindible o ocurre porque ocurre? La personalidad de la obra de un artista es absolutamente necesario, o sea, porque lo que yo vaya a hacer o crear no tiene nada con lo que usted, no tiene nada que ver con lo que usted va a crear. Ni usted, ni usted, ni usted, cada uno tiene su mundo y tiene su manera y tiene su mentalidad y tiene sus ilusiones y tiene sus pasiones. Somos, eso es lo maravilloso del individuo, es que cada individuo es uno con todo lo que arrastramos dentro, diferente cada uno. Y el arte, pues, si eres así, eso sale. Uno no lo busca, voy a hacer para que hablen de mí, que sea diferente, que sea muy personal, que... No, eso ni se pasa por la cabeza. Usted hace lo que siente verdaderamente la necesidad de hacer. Y luego pues se encuentra usted a los 90 años con que ha hecho una obra que es suya y que la gente a 10 kilómetros ve que es su feito. Y en parte porque ha metido toda la carne en el asador siempre. Eso no. Uno no lucha por conseguir eso. Pero es, al final es el resultado de años y años de trabajos y de luchas. Que no es concretamente para eso. Porque eso es una cosa que merece la pena, por las que merece la pena
el machacarse delante de una tela. Y todos los días, porque uno no sabe nunca dónde está y lo persigue uno y lo persigue uno, pensando en llegar al absoluto. Mentira, no se llega nunca. Pero lo importante es el camino. Lo importante es caminar y que llega usted y que dicen que ese cuadro es suyo y que tiene éxito y que... Pues está muy bien, eso es muy bueno. En parte lo del éxito pues es muy bueno porque eso le ayuda a usted a seguir su camino. Eso le muestra a usted que en su camino, cuando es muy difícil, usted no está solo. En el fondo no está solo porque hay gente que con su antena que está cogiendo lo que usted hace. Sin ser como usted, no es porque sean igual que usted, pero usted les aporta algo que ellos no tienen, por ejemplo, y yo no tendré otras cosas que ellos tienen, comprende. Ese es el problema, pero el problema de la creación ya nos metemos en un largo camino, largo y cuesta arriba y de mucho tiempo para hablar. Pero no sé si he contestado bien a su pregunta. ¿Sí? Sí, sí, yo creo que sí. Simplemente uno tiene sus dudas, siempre, ¿no? Ay, las dudas es algo que te acompañan siempre en todo el camino. La duda, ¿no? Un artista no puede tener nunca certitudes, porque hasta ahí hemos llegado bonito. Quédate ahí con tu certitud que no vas a seguir adelante, no. El camino está lleno de dudas y de dificultades y de problemas. Es muy terrible, yo lo digo, la gente no se lo cree, pero es muy terrible, pero vale la pena. Vale la pena, siga usted. No sea modesta, sea modesta. Usted es escultora, la mejor escultora de Madrid, ya está. Siga usted adelante siempre, eso es lo importante, no perder el ánimo, que nunca se sabe, a lo mejor es poca la lotería. Ya estamos en la época de la lotería, precisamente. Que la lotería es eso, precisamente, cuando uno ve el cuadro y dice, me ha tocado, hoy me ha tocado. Bueno, nada, don Luis, nos ha encantado tenerle, a don Antonio también, el más sugerido y personal. Muchas gracias. Hemos estado encantadísimos, para nosotros tenemos la data de hablar con usted, de verdad. Sí, yo también, porque cuando me enrollo, hijo mío, cuando me enrollo es terrible, no paro. Pero me gusta, ¿no? Me gusta porque... A mí no me gusta dar conferencias, nada, ni todo eso. Yo siempre cuando dice, bueno, usted prepare un test, una conferencia, y voy a hablar. ¿Por qué? Porque les vas a hablar a la gente de cosas que te interesan a ti, pero que a lo mejor a ellos no les interesa nada. A mí lo que me interesa es lo que la gente interesa de mí. Eso es lo importante, que la gente me pregunte, que me dé la imagen de lo que piensa y de lo que les interesa. Eso es lo importante en el contacto de la gente. Por eso yo enseguida te hice de hablar nada, pero de preguntar todo, me encanta que me pregunten. Les doy las gracias por haber tenido la paciencia de estar ahí aguantándome mi todo lo mejor se merece, de verdad, usted
todas las personas allegadas a usted, de verdad. Y un gran aplauso y está muy bien. Muchas gracias, señores.